Saludos, señores. Buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Un placer inmenso compartir la jornada de este martes 8 de diciembre con todos ustedes, en compañía de mi directo amigo y compañero, el doctor Humberto Salazar. Don Freddy, ¿y usted? Muy bien. Mírenos la sonrisa a los dos. ¿Usted sabe por qué? Ajá. 8 de diciembre. ¿Ya? Ya están todos los arbolitos prendidos. Todo prendido. Parte del dinero del doble se gastó. Exactamente. Falta todavía la otra parte del doble. Y hasta lo de la tarjeta de crédito y los préstamos. Pero todo el mundo está, yo creo que es un ambiente festivo ya. Ya, usted sabe que diciembre es un mes donde la gente comienza a olvidar los problemas, aunque vuelvan en enero, porque los problemas están ahí. No hay forma de quitárselo de encima. Ahí están los problemas, pero hoy ya es 8 de diciembre. Y usted sabe que un día como hoy, para los que somos amantes de la música, es un día luctuoso. Porque un día 8 de diciembre a las 10:25 de la noche murió a manos de un pistolero que le disparó 5 tiros. Falló uno, dio 4 y murió en el edificio donde vivía, el edificio Dakota, allá en la calle 72, frente al Central Park, en Nueva York, John Lennon. Leno sí. Murió un día como hoy, 8 de diciembre. Mire, me hicieron una historia interesantísima, sí, de esa tragedia, porque en el momento en que fue asesinado, Balaguer vivía en Nueva York, sí, y caminaba en esa misma dirección toda la tarde. Sí, claro, porque él murió en 1980. Y Balaguer perdió las elecciones en 1978. Sí, señor. Y Balaguer se fue primero a Canadá, después a España, después terminó en Nueva York, tratando de recuperarse de los problemas de visión que tenía. Y allá es muy interesante para los que van a la ciudad de Nueva York, que muchas veces no buscan estos lugares históricos, frente al edificio donde vivía John Lennon, que es la parte oeste del Central Park, en la calle 72, en esa esquina. Dentro del Central Park hay un espacio, uh-huh, donde hay una dedicatoria a este gran músico, que sobre todo como vivió en la época de la guerra de Vietnam, esta guerra en Indochina, en medio de la Guerra Fría, donde había muchos conflictos armados y había el peligro incluso de una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, él escribió una canción súper famosa que se llama Imagine, Imagínate, uh-huh, donde él hace alusión a un mundo en el cual no existan guerras, donde los hombres vivan en paz, donde todos vivamos unidos como hermanos, que esa era su ilusión. Y fíjese la situación por la que ocurrió, o sea, el contrasentido, que muere a manos de uno de sus fanáticos. Sí. Uno de sus fanáticos, que lo esperó, había ido anteriormente a matarlo, se había ido para su casa. Cuando volvió, entonces le disparó 5 balazos y murió en el mismo edificio un 8 de diciembre. Mire, doctor, el país está bien, está en calma, la gente está animosa, celebrando estos días, preparada para la gran fiesta del nacimiento del niño Dios, para despedir el año, para recibir el nuevo. O sea, hay ese ambiente ya. Usted lo nota en el que sale por las calles comerciales, cómo la gente entra y sale cargada de regalos y cuantas cosas, cómo están llenas las avenidas, las calles de la ciudad, la misma carretera. En fin, hay ese movimiento que se nota cada diciembre. La gente, sobre todo los comerciantes, se quejan de que esta Navidad no están siendo tan dinámica económicamente como las anteriores, pero ese es un dicho que se repite siempre. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo creo que los periodistas deberían grabar las imágenes y las declaraciones y no salir a buscar nada, uh-huh, sino pasarlas cada fin de año, pasar, porque los comerciantes dicen lo mismo, de que se vende poco, de que estas segundas Navidades que todavía no
se han calentado, pero hay que recordar lo que ocurrió el Viernes Negro. Durante el fin de semana. Sí, sí, ahí se gastaron unos centavos. Se gastaron unos chelitos. Decía el presidente de la Asociación de Comerciantes que había sido el fin de semana de mayores ventas en la República Dominicana en todo el año. Sí, sí, sí. O sea, hay que recordar que ya la gente viene gastando desde hace un tiempito y que el dinero no se pare, no pare en los árboles, que hay que salirlo a buscar y entregarlo, pero y todavía... Al día de hoy, el mismo gobierno ha ido entregando en partidas lo que es la regalía pascual, precisamente para evitar aglomeraciones en los bancos, en el Banco de Reservas. O sea que hay un espíritu navideño, hay un espíritu navideño en la República Dominicana, no hay dudas de eso. Y usted sabe que también contribuye a esto de que las mismas actividades políticas comienzan a disminuir ya. Las actividades públicas e incluso las declaraciones de los candidatos se comienzan ya a bajar, aunque el Partido de la Liberación Dominicana tiene el próximo día 13, el domingo, las elecciones primarias para las candidaturas que no fueron reservadas por el Comité Político, por las autoridades, por la Asamblea de ese partido. Entre ellas hay una sumamente importante, que es la candidatura a alcalde de la ciudad de Santiago, donde habrá votaciones el domingo hasta ahora. Sí. ¿Qué usted sabe, doctor, de la alianza del Partido Reformista? ¿Se va a dar con el PLD o con el PRM? Bueno, a esta hora de la tarde, y nosotros hacemos el programa en vivo, la alianza del Partido Reformista, como lo habíamos hablado aquí hace un tiempito, está mucho más cerca del PRM que con el Partido de la Liberación Dominicana. No, pero espérese, porque a mí me dijeron que Quique y Genao, Quique es el ingeniero Federico Antún Valle, el presidente del Partido Reformista, y Genao es el licenciado Ramón Rogelio Genao, que es el secretario general del Partido Reformista. Estuvieron anoche en el Palacio, hasta pasada las 12 de la noche, entonces... No pueden estar más cerca del PRM que del PLD. A mí también me dieron esa información. Como usted sabe, yo tengo fuentes privilegiadas dentro de ese partido, que es mi partido. He sido miembro de ese partido durante 30 años. Y la información que tengo es que no se llegó a ningún tipo de acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo con el presidente Danilo Medina. Hay peticiones que son imposibles de satisfacer. No, pero peticiones no, es negociaciones, doctor. ¿Cómo sí, usted habla de peticiones? Bueno, peticiones de candidaturas y peticiones de algunas otras situaciones que se dan alrededor de las campañas electorales, de eso es que estamos hablando. Entonces hay candidaturas que el Partido de la Liberación Dominicana no puede dar. Por ejemplo, la candidatura a alcalde de Santiago, que José Enrique Suet... Es buen candidato. Pero ya tiene esa candidatura negociada con el PRM. Entonces, si tiene la candidatura negociada con el PRM y el PLD dice que esa plaza no la puede negociar, hay un tranque ahí. Entonces usted me dirá, bueno, podrían pero ir entonces... Debo decirle una cosa. Sí, cómo no. Que lo de Santiago no está tan claro para el PLD en el orden de lo municipal. Porque, oiga cómo es que andan las cosas allí. Abel Martínez, que es uno de los aspirantes, tiene muy buena imagen, está haciendo muy buena campaña y un buen empuje, porque es una persona joven que tiene spot publicitario, vaya, un equipo de muchachos trabajando. Sin embargo, Monchi tiene la estructura del partido en el municipio, ha hecho el trabajo barrio por barrio, y no es tan fácil como algunos creían que Monchi, que Abel le ganaba fácil. Todavía no se sabe dónde está el dinero. Y eso ha radicalizado la situación de tal manera que el que pierda, su gente no va a votar por el que gane. Bueno, hasta hace pocas semanas, don Freddy, yo pensaba que había una situación de conflicto tal dentro del PLD que era... O iba a ser muy difícil lograr una cohesión y una unidad interna, la cual es fundamental para que ese partido se presente junto con sus partidos aliados como una opción electoral para ganar en la primera vuelta las elecciones de mayo del 2016. Ahora,
A mí me ha tocado ir en 2 semanas consecutivas a actividades del PLD, porque me han invitado 2 amigos de muchos años. Sí. Primero, José Rafael Vargas me invitó a su juramentación en Moca, y a José Rafael Vargas yo no le puedo decir que no. Me dio muchísimo gusto encontrarme allá con el presidente Danilo Medina y el resto de los dirigentes del PLD, que son mis amigos de hace años. Y no hay duda de que vi un ambiente donde había ya distensión. Y el sábado pasado recibí una invitación de parte del candidato a senador de la capital, esta vez, de mi amigo de muchos años también, Reinaldo Pared Pérez. Entonces Reinaldo, su secretaria me llamó el viernes en la tarde, y me dijo, bueno, doctor, usted tiene aquí su credencial, el candidato a senador, dice que usted va, digo yo, dígale que si él me invita yo voy. Y por supuesto, yo estuve también en la actividad. Y fíjese que vi un ambiente también donde ya la parte que no estaba conforme, o todavía hay mucha gente inconforme, pienso yo, pero que no estaba tan conforme con el gobierno, como es la parte del presidente Leonel Fernández, ya comienza a integrarse. O sea, yo veo, porque los conozco, van subiendo, se van integrando, el PLD está dando pasos firmes hacia una unidad de criterio, una unidad alrededor de sus candidaturas. Y en el día de ayer, yo vi una foto, porque esta es la primera plana de todos los periódicos, que para mí es una señal clara de lo que va a pasar a partir del mes de enero. El presidente Medina, en una actividad junto con la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño Fernández. Eso fue ayer en Palacio. Pero usted sabe cómo se llama el programa. Progresando Unidos. Progresando Unidos. O sea, cuando parecía que había una división, entonces el presidente Medina, junto con la vicepresidenta Margarita Cedeño, que es la esposa, por si alguien no lo sabe, de Leonel Fernández Reina, el presidente del PLD, junto el presidente Medina con los ministros que tienen asiento en el Palacio Nacional, Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta, acompañando a la vicepresidenta, quien tuvo las palabras centrales en un programa que se llama Progresando Unidos, para disminuir la pobreza a cero en las 14 provincias más pobres del país, y eso que yo sepa, no se logra, don Freddy, en 5 meses. Eso es un proyecto a mediano y largo plazo. Y yo, como buen catcher político, y usted también, comienzo a coger señas, digo, esta es una seña de por dónde es que viene el hombre. Pero mire, yo lo creo que viene por la candidatura de nuevo. Que la boleta será Danilo Margarita, doctor, ya definirá pero la unidad del PLD. Usted está lloviendo sobre mojado, porque yo no discuto, ni eso está en discusión, la fortaleza de la candidatura del presidente Danilo Medina, porque las encuestas ahora mismo, así se lo digo, 60% de intención de voto, un hombre con 3 años y medio en el poder y que ha tenido muchísima cosa adversa, sin embargo mantiene esa posición ahí, de que él va a repetir con doña Margarita y de que el Partido de la Liberación Dominicana va a ganar, porque la oposición no ha podido hacer así, unificarse. Entonces eso no está en juego, lo que está en juego es qué papel va a desempeñar el Partido Reformista unido al PRM, qué papel va a desempeñar la Fuerza Nacional Progresista con el polo soberano, qué papel va a desempeñar Minú Tavares con Mac Puig y Guillermo Moreno con los partidos de izquierda minoritarios. O sea, esa parte es la que hay que analizar, porque lo de el presidente Medina está claro, eso no hay discusión. Mire, usted sabe que de todo lo que usted mencionó, el dolín que tengo, usted sabe lo que es un dolín. Sí. Yo tengo un dolín. Un dolor pequeño. Exacto, yo tengo el dolín. Pero punzante. Totalmente, con lo de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Y por qué? Porque la Fuerza Nacional Progresista no debería estar fuera del bloque progresista el cual fundó.
¿Y usted sabe quién es el culpable de eso? La fuerza, yo no sé, ellos, como digo yo, a mí no me gusta ya meterme en pleito de nadie, porque siempre... Ellos acusan a Montalvo, siempre, que fue que lo indispuso. Siempre con salgo yo golpeado y los otros se arreglan, entonces yo prefiero que cada quien arregle sus cosas. Pero en el caso mío, de verdad, yo me siento, yo tengo un dolín con el tema de la Fuerza Nacional Progresista porque han sido mis compañeros, mis amigos. Y aparte de eso, fue Don Vincho el que se inventó el Frente Patriótico. Fue él el que planteó esa alianza. Es una obra de él, sí. O sea que eso es un dolín. Ahora el resto hará cada uno su papel. Creo que nosotros como... todavía debemos mucho a lo que es el país. Hay muchos problemas que no se han resuelto en los gobiernos del PLD, y el PLD tiene más responsabilidad que todo el mundo sobre los problemas del país. ¿Por qué? Porque ha gobernado los últimos, va a haber gobernado 16 de los últimos 20 años. Entonces, tiene una gran responsabilidad sobre cómo va la República Dominicana. Y el tema de la cohesión interna es importante porque la misma Biblia dice que ninguna casa dividida contra sí mismo va a poder ser efectiva. O sea, una casa dividida contra sí mismo perecerá, dice exactamente la Biblia, dice Jesús. Y lo que se veía era que el PLD parecía que iba a llegar dividido a las elecciones. Ya también el día de ayer hubo un anuncio de parte del doctor Bautista Rojas Gómez, miembro del Comité Político, y de Nicolás Calderón, miembro del Comité Central del PLD, sobre una serie de actividades que va a tener el presidente Leonel Fernández. Comienzan el 16. Comienzan el 16 en San Pedro de Macorís. O sea que tampoco el presidente del partido, a quien déjeme decirle, hay que felicitarlo por lo que hizo en Venezuela, domó a las fieras, definitivamente. Sí, señor. Hoy dio una rueda de prensa a la prensa internacional, donde llamó a los venezolanos a trabajar por la paz, a dialogar para que haya gobernabilidad. Eso es lo racional, sí. Porque ahora habrá un Congreso con 2/3 partes, ya eso está confirmado en la prensa venezolana, son 112 miembros de la Asamblea Nacional. Allá existe un Congreso unicameral, sí. Es decir, es una sola Cámara. Entonces, hay 112 diputados que son las 2/3 partes, lo cual ata prácticamente al gobierno de Nicolás Maduro. De esos son los diputados electos en la oposición. Y hay un presidente que es del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Entonces, claro, se le está dando un consejo bueno, sano. Pónganse de acuerdo para que traten de salir de esta crisis en que está este país. No sigan este tema de la confrontación, porque a quien afecta es a la mayoría del pueblo venezolano. Pues el presidente Fernández llega esta tarde a la República Dominicana, después de que mucha gente pensó que lo iban a quemar en el tema de Venezuela. Ese tema no era tan fácil tampoco. Lograr, me imagino yo, que Maduro diera esa locución muy tarde, en la madrugada del lunes, admitiendo que perdieron las elecciones, debe haber sido también un ejercicio de magia política, porque Maduro tiene la boca muy dura. Entonces, el presidente Leonel Fernández también se va a integrar a lo que son actividades tradicionales que tiene su partido en el periodo navideño. Hay que recordar que el PLD el próximo día 15 cumple 42 años de vida. El Partido de la Liberación Dominicana, fundado por el profesor Juan Bosch en 1980. ¿Cuál fue el año, don Freddy? Ya hasta se me olvidó. Yo soy malo para los números. En 1973, 15 de diciembre de 1973, se me chispotearon los años en la cabeza. Doctor, deje el recuento que usted está haciendo ahí, porque tenemos que darle atención a la preocupación de uno de los muchachos de aquí, pero que es un buen ciudadano. Él venía por la calle, una calle próxima aquí, y un tubo de considerable dimensión del acueducto de Santo Domingo se rompió. Y se están perdiendo miles de galones
de agua potable que se necesitan en muchísimos sectores. Y la CAS no sabe eso. Pero nosotros se lo vamos a hacer saber. Ahí está el video, porque él no solamente le hizo fotos, sino que... Atención, Alejandro Montaz. Sí, mire, señores de la CAS, eso parece una noria. ¿Y en qué calle es eso? Eso es aquí en la proximidad del canal. Déjeme ver en qué calle es eso. Eso es en la calle Ramón del Orbe, esquina Dolores Rodríguez Objío, aquí en el Mirador Sur, cerca de Teleradio América. A una esquina de Teleradio América está ese problema. Eso lleva, Alejandro Montaz, sí, nuestro amigo. Eso lleva horas botando esa agua. La calle está inundada y en los barrios de la parte alta no hay agua. Y sin embargo, miren el río de agua que hay por aquí, perdiéndose, y la CAS tiene que saberlo para que venga a corregir esa anomalía, que es grave, porque bastante calamitosa que está la situación en los sectores populares, que no llegue el agua nunca. Y mire cómo se está perdiendo aquí. Entonces, es un servicio de ese compañero de aquí del canal, que repito, es un buen ciudadano, que reporta esa avería a los fines de que se corría. Antes de que se termine el programa, yo estoy seguro que van ahí a venir a resolver el problema. No estoy tan seguro. Pero yo le voy a poner un Twitter, le voy a poner un Twitter a Alejandro Montaño. Usted va a ver. Esa gente son lentos. Sí, lo que pasa también es que le tienen miedo a la lengua suya y mía, don Freddy. Entonces, lo mejor que hacen es salir. Vayan, corran a resolver ese problema. ¿Cuál está el don Freddy Humberto? ¿Cuál es el nombre hablando, del compañero que nos trajo eso? Hablando de que hay ese problema. El director de cámara, sí. Un voto de reconocimiento para ese buen ciudadano, compañero. Yo le voy a poner un Twitter, usted va a ver. Sí, hay que hacerlo. Ese tipo de cosas que uno, como medio de comunicación, debe tener pendiente siempre, que es para servirle a la comunidad. Porque nosotros no debemos a los televidentes. Claro que sí. Y esa es la comunidad. Teleradio América siempre pendiente de estos asuntos. Siga, doctor, con el orden del asunto de Leonel Fernández, porque usted está en campaña. No, yo estaba también poniéndole el Twitter, pero yo se lo pongo ahora. Nos decía que el presidente Leonel Fernández va a tener varias actividades antes de que se vaya el año. El 16 comienza en San Pedro de Macorís, va a tener una actividad para el sur, en Azua. Tendrá en Santiago una actividad también. Él tiene dos cenas fundamentales aquí en el distrito. Una con la alta dirigencia del partido, que tengo entendido la cena se va a hacer en el club de la institución que dirige Euclides Gutiérrez Félix. De la Superintendencia de Seguros. Sí, y tiene también una cena con todos los ejecutivos de los partidos aliados. Exactamente. El presidente va a hacer tres repartos de canasta navideña. Va a repartir alrededor de 1.200.000 canastas. Sí, y va... Un reparto en Santiago, uno aquí en Santo Domingo y otro en la provincia, y uno en San Juan de la Maguana. Sí, va No es Félix Bautista, es Leonel Fernández. No es Leonel Fernández. Va a reunir a una cantidad, a los dirigentes medios de su partido, en almuerzos. Las cenas son para la dirigencia alta y también para los partidos aliados, y va a tener también un reparto de cajas navideñas en la casa presidencial del PLD en la zona universitaria. Ahora, doctor, que lo hace también todos los años. Bauta me dijo de eso, de que 1.200.000 cajas, pero eso es demasiado. ¿Cómo demasiado? ¿Usted no quiere que le den cajas a la gente? Pero, no, pero... Mire, le voy a recordar algo también, don Freddy, que yo voy a estar fuera del país visitando a mi hija y a mi nieta. El 26 de diciembre el presidente Fernández cumple años. Ya usted pidió permiso, ¿usted cree que usted no trabaja? Yo se lo pedí a usted, a usted y a Oscar. Así que ya usted sabe, claro que sí. Claro, ¿qué día que usted sí se va? El 17 de diciembre y vuelvo, si Dios quiere, el día 3. O sea que el día 4 usted y yo estamos aquí, sí, seguro. Arrancando el año hasta el 15 de mayo, con, sin falta. Con mucha fuerza, te oye. Sí, con señor. Mucha fuerza. Sí, señor. Tenemos que hacer la pausa, doctor, ver los comerciales. De regreso venimos con ustedes para contarle lo que está pasando en Venezuela, porque le dimos un brochazo con una declaración que dio Leonel Fernández. Pero lo que está pasando se lo contamos al regreso.
desde Caracas esta tarde han llegado las informaciones ya últimas, que hay cierta contradicción, pero no en el número de diputados, sino en la pertenencia de los diputados a las dos facciones que se disputaron las elecciones. Dice el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que es la oposición, Jesús Chuo Torrealba, que la oposición tiene las dos terceras partes de la Cámara. O sea, tiene las dos terceras partes de los diputados, y esto es importantísimo porque servirá incluso para poder mover hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que hasta este momento habían sido puestos en forma casi medalaganaria durante los últimos 15 años por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez. Porque dice que el boletín, el último boletín que emitió el Consejo Nacional Electoral es absurdo, pero no absurdo por los números, sino absurdo por la pertenencia, porque dice que la MUD, la oposición, tiene 107 diputados y el PSV, que es el partido oficialista, 55, pero dicen que hay 3 de representación indígena y 2 aún están por definir, y según la Mesa de la Unidad Democrática, a los 107 que se le adjudican a ellos, hay que sumarle los 3 indígenas, porque son de ellos. Y los otros 2, es uno del estado de Aragua y otro del estado de Amazonas, que también ganó la MUD. Quiere decir que cuando se termine el conteo ya oficialmente, que debe ser en las próximas horas, y el Consejo Nacional Electoral dé el último boletín y asigne las bancadas, no hay duda de que la oposición ha dado un palo de gallera, sí, como dicen aquí. Ciertamente, mire, hay 3 niveles de mayoría que determinan qué se puede hacer desde el Congreso en Venezuela. La mayoría simple, usted puede hacer cosas simples. La mayoría indirecta, usted puede hacer cosas posibles. Y la mayoría plena, que se consigue con 110, y evidentemente la mesa de la oposición ha conseguido 112 o 113, quizá más, tiene derecho no solamente a nombrar el fiscal, los jueces, sino a convocar a un referéndum, a un plebiscito, cuestionar todas las designaciones que haga el Ejecutivo y rechazarlas. Es decir, que es un gobierno paralelo que va a tener la oposición prácticamente. Ahora, doctor, ese mensaje que le ha dado el presidente Fernández de que se vayan con el diálogo para lograr la gobernabilidad es lo más atinado que puede decírsele que haga a esa oposición, que no tomen ese triunfo con euforia, que sean cautos al pisar para cuando pongan el pie sea un paso seguro. Usted no puede desafiar a un gobierno abiertamente ahí. Los chavistas tienen una pandilla de bandidos en la calle y militares también apandillados que son capaces de cualquier cosa. Por eso que tomen ese triunfo con humildad, lo que vayan a hacer lo piensen una y mil veces y que no desafíen a un presidente cuyo partido es populista y lleva 16 años en el poder. Bueno, lo que viene en Venezuela, a mi juicio, no es lo más auspicioso, sobre todo por el temperamento y la forma en que las dos personas designadas por el fenecido Hugo Chávez para continuar con el proceso que él inició hace 16 años, lo continuaran después de su muerte. Nicolás Maduro no es una persona muy tranquila, que supongamos, ni tampoco es una persona con un lenguaje político que no sea confrontador. Sí, sí. Y Diosdado Cabello pareciera también, como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ahora ya dejará de ser presidente a partir del próximo 5 de enero, tampoco es la persona más dialogante. Y
se plantea que en el partido oficialista venezolano existen ya facciones que comienzan a cuestionar de por qué le han dado esta pela de calzón quitado. Es que le han dado al partido chavista ha sido una pela que probablemente le cueste el poder, porque no hay dudas de que con las dos terceras partes de los asambleístas pareciera que esto caminaría hacia una confrontación entre poderes. El poder electoral es nombrado por la Asamblea Nacional. Sí. La justicia es nombrada por la Asamblea Nacional. Los presupuestos incluso son tratados por la Asamblea Nacional, y en este caso, con las dos terceras partes de los votos, la oposición no tiene que negociar con nadie. Se puede todo. Claro, puede paralizar totalmente al gobierno de Maduro, que ojalá que no sea así, y llegar a una confrontación que, cuyos resultados son impredecibles. Ahora, ¿qué ha provocado este resultado electoral? Una crisis económica insoportable. Se dice incluso que la extensión en unas dos horas al horario de votación se realizó para que los chavistas pudieran llevar a una cantidad de personas a votar en los sectores donde estaba fuerte la oposición y tratar de conseguir que la oposición no lograra esta mayoría calificada. ¿Qué se dice? Que los mismos chavistas fueron y votaron en contra de su propio partido. ¿Por qué? Porque es que los venezolanos vienen desde hace dos o tres años pasando por una situación económica imposible de sostener. Imposible de sostener. Y no hay dudas que esto, esta crisis económica, provoca al mismo tiempo una crisis social donde hubo una gran cantidad de muertos hace poco tiempo, y esta crisis social crea este voto de rechazo a lo que son las políticas económicas que transmite o ejecuta el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, que encabeza como presidente Nicolás Maduro. El lenguaje confrontador tendrán que buscar la forma de disminuirlo ahora, y sobre todo que el mismo Diosdado Cabello ha sido un dictador como presidente de la Asamblea Nacional. Sí. Ahí está Corina Machado, a quien le quitó prácticamente la diputación, buscando voto a voto, de alguna forma, esas dos terceras partes. Y la han perseguido siempre. Claro, que ahora holgadamente lo tiene la oposición. Y hay otro tema, los presos políticos. La primera ley que será presentada al Congreso de Venezuela será la de la liberación de los presos políticos, encabezado por Leopoldo López. Leopoldo López, la cárcel pareciera, don Freddy, que le ha dado el derecho a ser el candidato de la oposición en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. Eso es lo que parece. Sí, doctor, tengo aquí una noticia importante de esta tarde. Se trata de un documento de la Iglesia Católica. Usted sabe que la Iglesia Católica de tiempo en tiempo se tapa con una pastoral o una carta. Dice la noticia: la jerarquía de la Iglesia Católica reunida hoy recordó a la nación su postura en contra de la corrupción con citas extraídas de diferentes documentos emitidos en 1975, 1995 y el 2015, y hace una mención a un mensaje del Papa Francisco en una nota sobre la corrupción divulgada hoy por la Conferencia del Episcopado. Síguela leyendo ahí, doctor. Está el primer párrafo. En la administración pública, la corrupción es más execrable, dice la Iglesia, ya que el empleado del Estado es un servidor del pueblo y administrador de bienes comunes, cuya obligación primordial es servir administrando o administrar sirviendo. Él está ahí en nombre de los propietarios, los ciudadanos, todos de la nación, no para apropiárselos, ni para malversarlos, ni para dilapidarlos o arriesgarlos, ni para beneficiar políticas partidistas, sino para defenderlos, custodiarlos y distribuirlos conformes a sus fines para el bien común,
con honestidad e integridad. Eso dice la Iglesia Católica Dominicana. En parece que carta, el mensaje de Navidad es sobre la corrupción. En una carta pastoral emitida hoy por la Conferencia del Episcopado, que ustedes ven ahí en la foto de pantalla, lo que quiere decir que en eso la Iglesia coincide con los pronunciamientos del embajador norteamericano en la Cámara Americana de Comercio. Es decir, que en ese punto sobre la corrupción coinciden ambos estamentos, la embajada y la Iglesia Católica. A propósito del tema de la corrupción, el presidente de la República, Danilo Medina, va a comparecer el próximo mañana, el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. No, porque mañana es el Día Mundial en contra de la corrupción, mañana miércoles, ya. 9 de diciembre. Bueno, entonces el presidente... Esa es la razón de esa carta. El presidente va a estar en la Cámara Americana de Comercio, se espera que le dé una respuesta a los pronunciamientos del embajador norteamericano. Y además que se refiera a ese tema. No solamente porque ese fue el escenario donde el señor Wally Brutter hizo su pronunciamiento, sino que la Iglesia ahora remacha con esa carta tan importante en esta ocasión. Mire, hay un párrafo de la carta que a mí me gustaría destacar, porque estamos aquí tratándola en vivo. Sí. Sin embargo, me llama mucho la atención este párrafo. Dice la Iglesia que es lamentable tener que confesar que entre nosotros la corrupción va llegando a adquirir niveles indecibles. Casi todo lo invade y lo que es peor, va obteniendo carta de impunidad y de descaro público. Fuerte las palabras. No es algo que se trama a la sombra. Se consigue ocultamente y se disfruta con disimulo al revés. Se trama a gritos. Se consigue a la luz pública y se disfruta con ostentación y provocación, sobre todo de los que nada o muy poco tienen o pueden tener en este país, que es tierra de todos. Es una fuerte declaración de la Iglesia, que por lo menos en el caso nuestro, de nosotros dos, apoyamos totalmente. Así o sea, es. La ostentación que se hace de bienes públicos obtenidos de forma fraudulenta, eso, tomando palabras de la Iglesia, llora ante la presencia de Dios, porque son bienes de nosotros. Sí, señor. Son bienes que salen de los impuestos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Y por lo tanto, lo que es necesario en el tema de la corrupción es la aplicación irrestricta de las leyes. Porque el temor a la ley es lo que va a disminuir los niveles de corrupción, no solamente en este país, sino en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Singapur, que es un buen ejemplo que a mí siempre me encanta. Usted sabe lo que cómo Singapur pasó del tercer mundo en el año 60, ser un país del primer mundo en este momento. Tienen un ingreso per cápita de $78,000 al año. Nosotros tenemos 6,000, ¿eh? Chile, de Estados Unidos, tiene 41,000. O sea, está por encima de Estados Unidos. ¿Cómo? Llegó ahí el presidente y dijo, bueno, aquí hay tres medidas que yo voy a tomar. Primero, el corrupto sin apelación a la cárcel de por vida. Segundo, los ladrones se le corta la mano. Y tercero, cuando usted se sube a un avión, y Luisín ha estado en Singapur, usted le puede preguntar, en rojo dice, si usted lleva droga es pena de muerte inapelable. Bueno. Inapelable. Yo no soy tan drástico así, pero hay que tomar medidas. La corrupción es lo que más daño le hace a un país que quiera avanzar. Totalmente. Y eso no está pasando nosotros. Mire, doctor, se nos acabó el tiempo y usted se quedó barajando lo de la alianza reformista con el PRM y no dijo nada. Se lo voy a mandar por escrito esta noche. Señores, hasta mañana.